Este día jueves, con comienzo del nuevo mes, primero de junio, damos la bienvenida aquí a, nuevamente en este programa. Está acompañando José, Carlos, estamos nuevamente todo el equipo juntos, perseverando aquí en la palabra del Señor. Así es. ¿Cómo ha estado la semana, Carlos? Con mucho frío. Harto frío. No, pero me gusta el tema temporal, pero la verdad ha sido... Lo bueno es que hay leña. Y se adelanta justamente el tema de la niña también, por lo mismo. Claro, claro. Está con muchos temporales. Sí, ¿y tú, José, qué tal? Sí. Yo ahí tranquilo nomás con la rutina de siempre, viendo el canal un poco, haciendo bueno, lo que se puede, y bueno, y cuidándose un poco, ya pasamos. Estamos ya echando la malla de la cultura, digo. ¿Y tú, Javier, qué tal? Bien, con harto frío también. Sí, con harto frío. Sí. Pero hemos celebrado hace poco el Espíritu Santo, Pentecostés, así que estamos con la alegría de un nuevo cumpleaños de la iglesia. Bueno, el tema de conversación del programa pasado. Así es. El Espíritu Santo. Sí, bueno, no recibimos peticiones. No recibimos comentarios, ¿no? No sé si tú. La verdad es que yo me olvidé de colocar abajo el canal, o sea, el correo del. El contacto, así que vamos a pedirle, a don Carlito ahí que haga un correo del programa, sí, y claro. A lo mejor ahí tenemos suerte más. Por supuesto. Perfecto. Sí. ¿Sí? Más futuro podríamos organizar un concurso. Sí, también. Por supuesto. Sí, muy bueno. Sí. Muy, me parece muy bien. Bueno, ¿qué sería? Pensaba, por ejemplo, para que la gente se vaya entusiasmando, un regalo sorpresa a quienes puedan responder a los primeros que llamen y respondan una pregunta. Ah, ya. Vale. Sí, vale. Una pregunta que obliga a haber visto el programa. Yo te quería hacer una consulta, Javier. Sí. Tú presentaste el día jueves, ¿cierto? Claro, claro. La liturgia, lo que consistía. ¿Cuál es el paso siguiente que viene? Bueno, yo creo que hay gente bastante motivada, sí, entre ellos yo estoy motivado. Me gustó mucho la propuesta, porque el tema de la oración creo que es sumamente importante. Sí, una pregunta válida. La verdad es que estoy bien contento de haber podido exponer de nuevo en este tema de que creemos algo como grupo parroquial. Desde el punto de vista como del grupo, lo que viene es un trabajo pastoral, que yo lo explicaba ese mismo día, que por una parte, para el uso de espacios, de parroquias o capillas, en que pudiera eventualmente ya formarse y consolidarse el grupo, el trabajo, bueno, parroquial tiene que ahí, nuestro párroco ahí dar algunas directrices, pero sin desmedro de ello, la liturgia de las horas tiene esa riqueza que es tan transversal y universal que nosotros como laicos también podemos en nuestras casas o en algún lugar adecuado poder empezar, digamos, como una suerte de marcha blanca también a hacer una promoción y una enseñanza práctica independiente que se pueda lograr este grupo que sea visible idealmente en alguna parroquia o capilla. Así que yo creo que se abren como dos frentes que pueden animar a las personas a perder un poco este miedo inicial, que yo creo que es normal, porque sería como algo nuevo, pero yo creo que lo mejor es atreverse y juntarse. Don Javier, me salta la duda. Bueno, usted dio general, hizo una exposición, ¿no es cierto? Sí, ya. Sí, pues, sí. Esto se puede como tomar, digamos, esto mismo que hizo usted en varios temas, como más explícito, como más determinante de cada uno de los, como hacer una especie de cursillo, algo así. Ah, bueno, el proyecto fue una sola idea que yo sugerí, que efectivamente si ya hay gente interesada con, digamos, con nombre identificable. Todos nos vamos conociendo acá, pero digamos que ese grupo ya hay el compromiso de realizar algo. Claro, el paso siguiente es que eso tiene que ir de la mano, que no es solo
la dinámica de cómo se reza, sino que debe idealmente ir acompañado de eso que dice usted como una suerte de cursillo, porque la misma oración va animando a que uno vaya comprendiendo más elementos que son litúrgicos, claro. Y esos elementos no solamente son prácticos, también son teóricos. Entonces, efectivamente, sí, sería precioso ir acompañando este grupo que se vaya creando, en que hay un conocimiento mayor de liturgia, el conocimiento de la Biblia, todo eso va sumando a este proceso, efectivamente, que la gente vaya empoderándose, en que se siente más segura y va conociendo más la liturgia, efectivamente, sí. Es interesante para que se siga, digamos, esa dinámica que dice usted, porque yo creo que ahí hay harto que aprender, pues, hay harto que, o sea, si bien es cierto, a lo mejor en poco tiempo podemos aprender y estar fuerte con la oración y hacer por lo menos los dos momentos más importantes del día. Pero eso también tiene detrás un conocimiento que hay que... Sí, es más... Es muy hermoso eso. Yo de verdad estoy muy animado a que las personas que se sumen sea para ellos una experiencia de crecimiento espiritual. Más allá, digamos, de la cantidad, que siempre uno espera que seamos muchos, pero que cada persona que se atreva, que tenga la convicción de que no nos deja indiferente poder empezar a practicar la celebración, como explicaba el jueves, de la liturgia a las horas, porque uno se siente más cercano a lo que es la vida de la iglesia. Y eso claramente repercute en la vida espiritual de las personas. O sea, nadie puede quedar indiferente después de haber ya llevado un tiempo celebrando la liturgia a las horas, en que diga, sabes que antes y después es lo mismo. No es lo mismo. Pero una consulta, ¿va a haber como un tiempo para inscribirse en algún lado? Eso, porque la gente debe estar diciendo, ¿y dónde, cómo lo hago? ¿Dónde voy? ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde llamo? Para que justamente se vea cuál sería el número de personas y dónde se reunirían. ¿Cómo esa parte, cómo se concreta? ¿O tienes que primero conversarla con sí, el padre? Sí, claro, habría que conversarlo con el párroco si es que estamos hablando de ya ocupar espacios que son propiamente de la parroquia, uh-huh. La parte administrativa y la parte pastoral, obviamente que eso tenemos que tratar de tener claro cuáles son las líneas a seguir. Pero insisto, independientemente de eso, se puede ya en este grupo que se vaya creando ir tanteando terreno de que ya hayan instancias en donde podemos tener algo así como una primera experiencia de rezar juntos la liturgia a las horas. Y eso va animando a que las personas de pronto se sientan más animadas porque son grupos más pequeños. Yo creo que no, una cosa no quita a la otra. Yo creo que se pueden ir haciendo un trabajo en paralelo. ¿Y si se podrá hacer algo, José, como una... que hagamos una pequeña reunión y, sí, pues, sí, y así se repetía la gente? Yo creo que la gente todavía como que no le cuesta formarse la idea de qué realmente se va a hacer. Tengo esa sensación cuando estábamos en la, sí, en la sensación. Entonces yo creo que sería completo que quizás hiciéramos algo, por supuesto, y se voy a transmitir y así la gente se ve algo más concreto en qué consiste. Ah, ya, perfecto, ya. Se podría hacer durante la semana, como una pequeña muestra. Yo creo que sí, eso mismo se puede replicar acá, don Javier, en el canal, o sea, en el sentido de que la misma exposición que hizo usted ahí se pudiera hacer acá. Y sí, no, yo creo que, sí, que hagamos una, ¿ya? Hagamos una pequeña trabajo, ¿ya? De lo que realmente consiste. Sí, podríamos hacer. Sí, eso. Yo creo que eso, porque la gente ve algo más concreto. ¿Ya? Por ejemplo, yo creo que lo que hablabas tú, ¿cierto? De Laudes, sí, ¿cierto? Y vísperas. Realmente, como había, ¿cierto? Una especie de paso, ¿cierto? Que se seguían y salga completamente. Creo que eso sería muy bueno. Sí, efectivamente, yo creo que es una manera de romper ese hielo. Yo creo que la gente, bueno, todo lo que es nuevo, aunque esto no es nuevo, pero me refiero a integrar algo nuevo en la vida espiritual de las personas, siempre causa un poco de
de rechazo en el sentido de que es algo extraño, pero yo creo que hay que tener el ánimo, y ese es mi deseo, de crear un ambiente adecuado para que la gente le vaya perdiendo el miedo y se dé cuenta que es algo positivo. Entonces yo creo que si se hace una pequeña muestra o algo práctico, sí, yo creo que puede ayudar, a independiente de que podamos tener ya algo más como parroquia definido dónde y cómo, y concretizando algo. Yo ahora me surgió una pregunta, no sé si me la puedan contestar ambos. Yo soy, verdad, neófito en este tema de lo que es rezo. Estaba leyendo una publicación que subió Felipe, que era cierto rezador y novenario. Sí. Entonces, creo que la gente puede pensar que va por ahí, este tema no va por ahí, ¿cierto? No. Es otra cosa. No, claro, que eso es lo que yo explicaba o sea, es complejo porque de repente uno dice, bueno, ¿por qué no rezamos? Y es más fácil. Uh-huh. Pero yo he tratado de apostar a que primero debemos crear conciencia de qué es la liturgia de las horas, y luego de eso bajar al sentido práctico de, obviamente, bueno, las entonaciones, las partes que tiene la liturgia de las horas, eso obviamente que tiene que ir. Pero yo creo que primero es bueno que las personas, aunque no tengan todavía la formación completa, primero se den cuenta que para comprender la liturgia de las horas hay que tener una cierta formación. No necesariamente algo muy teológico, pero tiene que haber un contenido básico de liturgia, con temas teológicos, bíblicos, histórico incluso. Entonces, en ese tema, ¿qué pasa? Que todo lo que es novenas, rezos marianos, propiamente tal, están dentro de lo que se llama piedad popular. Y esa piedad popular, que está muy bien y que siga existiendo, pero no es lo mismo que la liturgia. No. Entonces, la liturgia de las horas, suena redundante, pero es así, o el antiguo oficio, de lo que se llama oficio divino, lo que viene a invitar es a comprender que la oración tiene una dimensión que es pública. Y esa dimensión pública es la dimensión pública de la iglesia. Y por eso es litúrgica. En cambio, si yo soy devoto de algún santo en particular, o suelo rezar alguna novena, que muy bienvenido sea, pero no es litúrgico. Entonces aquí estamos tratando de comprender que, así como tenemos un gran aprecio por la misa y sabemos que hay una norma y no podemos cambiarla, en la oración, en este ámbito de la liturgia de las horas, también hay una oración que está normada y está arreglada, y esa es la riqueza que tiene la liturgia de las horas. Ahí hay bastante que profundizar y comprender que no toda oración es litúrgica, y por eso yo decía ese jueves que lo más propio no es decir recemos la liturgia de las horas, sino celebremos la liturgia de las horas. Eso tiene la categoría de hacernos entender que estamos en una dimensión en la cual participamos de la vida orante de Jesucristo. Eso es muy profundo y es una riqueza espiritual enorme. Bueno, como cada vez en nuestro programa tenemos lo que es un poco la cultura religiosa, en el sentido de ir conociendo los sacramentos y todo lo que significa esto en nuestra vida cotidiana, en nuestro ser como personas, como seres humanos, hijos de Dios. Carlito nos va a instruir un poquito más hoy día, Carlito. Y también voy a aprovechar de hacer una consulta, porque aclarar, porque yo creo que uno siempre escucha algunas frases, y yo quiero saber qué tan cierto en relación al sacramento, porque el sacramento hoy día, el cuarto sacramento, no está en orden, sino que quiero coloquear qué es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Ya? Perfecto. La unción de los enfermos es una preparación para el paso de esta vida a la gloria eterna, y son muchos los efectos y gracias que confiere al enfermo. El sacramento de la unción de los enfermos es un sacramento de curación, el cual es un regalo de Dios que ayuda a sanar y purificar el espíritu de quien lo recibe. A través de él se pide al Señor la salud del cuerpo, del alma y del espíritu del cristiano que pasa por una grave enfermedad o vejez avanzada. Asimismo, al recibir la unción, bien dispuesto y en gracia, si es la voluntad de Dios, puede obtenerse incluso la curación o la salud que necesita el enfermo. La Iglesia lo define así, define, ¿verdad?,
la unción de los enfermos. La gracia primera de este sacramento es una gracia de consuelo, de paz y de ánimo para vencer las dificultades propias del estado de enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Esta asistencia del Señor, por la fuerza del Espíritu, quiere conducir al enfermo a la curación del alma, pero también del cuerpo, si tal es la voluntad de Dios. Este sacramento solo puede ser administrado por el obispo o el sacerdote, quien ungirá con aceite consagrado en la frente y en las palmas de las manos, pronunciando a su vez las siguientes palabras: por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados, te conceda la salvación, te conforte en tu enfermedad. Y por último dice: ahora bien, no se debe pensar que este signo sacramental está reservado solamente para quienes están cerca de la muerte, sino que también pueden recibirlo aquellos que sean conscientes y que por voluntad propia consideren necesario recibirlo en caso de grave enfermedad. Yo siempre he escuchado acá, porque aquí, por las islas, ¿cierto?, y la lejanía, no creo que va a estar la presencia de un sacerdote o de un obispo. Claro, esto también esto también es potestad de, ¿cierto?, de los fiscales, diáconos, personas. No. Entonces no puede recibirlo. No, él, solamente el sacerdote y el obispo en este caso. ¿No, Javier? Tengo entendido que la duda la tendría con los diáconos. Ya, sí. Tengo la duda si los diáconos permanentes. Ahí tengo la duda. A mí me genera ser político. Pero en tu introducción decía solamente lo mismo. Sí, pero ese amigo, y el sentido de pensemos a aquellas personas que están tan alejadas de la posibilidad de recibir un sacerdote o un obispo, que la gente, obispo, ¿cuándo va a ir a una isla solamente para dar una opción? Claro. Es impensable. No, claro, lo digo con toda, sí, por hasta logística. No, lógico. Bueno, ahí es cuando se da la oportunidad, ¿no? ¿Sabes que yo una vez compré, cuando estuve mi santa madre enferma, en la quinta región, justamente el día que visité, fui a la iglesia ahí de San Felipe Neri, y alemana, quinta región, y vendía un libro. ¿Ya? Para asistencia de los enfermos. No, sí, pues eso sí, yo lo tengo. Pero es a través de la oración, de la Santa Comunión. ¿Sí? Si es que están, ya pueden estar. Esa es la labor de nosotros, los ministros extraordinarios de comunión: visitar a los enfermos y llevarle la comunión. Solamente la comunión. Claro, y las oraciones correspondientes. Ahí tú puedes hacer oración, que también es sumamente efectivo. ¿Ya? Y también puedes, en un momento, ayudar a bien morir. En su momento. Entonces, eso es función de los ministros extraordinarios, pero nosotros solamente podemos llevar la comunión, ¿no es cierto?, y la oración. Entonces hay un libro, sí. Y yo tengo entendido que eso, bueno, la oración, acompañar a un enfermo, lo puede hacer cualquier bautizado, claro, ¿no es cierto? Claro. Lo puede hacer, sí, lo que no puede, a lo mejor es llevar la comunión, porque ahí, digamos, ahí ya es un tema un poco más, sí, con decreto y cosas así. Pero la llevar la comunión a los enfermos, visitarlos y hacer la oración corresponde, eso sí. Pero la unción no. La unción no, pero solamente yo tengo. Por el aceite. Claro, yo tengo entendido que eso. Por el aceite consagrado. Y el obispo. Claro, que los diáconos no manejan aceite consagrado. ¿Quién? Los diáconos. No, yo. Los fiscales. Yo no sé, también tengo una pequeña duda, a no ser que en algún momento al diácono, el obispo, lo autorice. No sé, pero yo tengo. Sí, porque por el tema porque como hablábamos. Pero no estoy seguro, en otro programa, ¿cierto? El día jueves que se hace esa misa crismal, justamente que reciben, ¿te acuerdas? Reciben, y ese aceite era solamente para bautizos, ¿cierto? Confirmaciones y la renovación de los votos de los sacerdotes. Sí. Y por supuesto ahora la unción de los enfermos. Sí.
ahí está el tema, que no puede ser, porque no puede ser un claro otra persona que no sea un sacerdote y lo mismo. No, yo pero me deja como, me deja como esta sensación. Ya. Sí, yo creo que, a ver, independiente de la parte probablemente del, porque aquí el tema de las funciones de los ministerios, ¿no es cierto? Uh-huh. Es bueno también contextualizar que muchas veces obviamente que hay un poder sacramental, si eso no lo negamos, pero en el contexto tenemos que de pronto recordar que a lo largo de la historia de la Iglesia, en infinidad de ocasiones, no se dispone del sacerdote y menos del obispo, porque se entiende por una cuestión espacial y la, el contexto en donde ocurre la situación. Entonces yo creo que en ese sentido, como cristianos, estamos invitados a que en situaciones de dolor, específicamente de enfermedades, como decía aquí don José, el tema de la oración es importante, porque de pronto nos aferramos mucho a una norma por la norma, con todo el valor sacramental que tiene, y no hacemos nada, porque decimos, bueno, es que no está el sacerdote, es que no se puede disponer de una visita como yo quisiera. Entonces también la voluntad de Dios nos invita a veces en estas situaciones un poco extremas a acordarnos de que el Señor va a estar ahí si se lo invoca con fe, y como bien decías tú en la lectura, no se trata de que ocurra como yo quiero, de que porque yo le pedí a Dios que la persona se sane, se va a sanar. Eso no es así, es que uno se trata de adecuar a que en esa situación de dolor uno pueda sobrellevar el dolor para que se cumpla la voluntad de Dios. Esto hay que pensar siempre en la imagen bíblica de Jesús en Getsemaní, en donde pide que no se cumpla mi voluntad, sino que se cumpla la tuya, la del Padre. Entonces, en esas situaciones extremas cuesta un poco de pronto comprender que uno, a través de la oración y bueno, en el mismo sacramento de la unción de los enfermos, lo que debe tratar de comprender es, en el misterio del dolor, que Dios nos dé la fuerza para poder sobrellevar una situación difícil, sin duda. Sí, yo creo que en ese aspecto de las personas, yo creo que también justamente por esta poca cercanía a entender o ¿verdad? Y yo digo, no tanto por la razón, sino que también por lo que es la parte espiritual, que no necesariamente que algo que nosotros queremos que no suceda significa que Dios lo ha abandonado. Hay mucho ese concepto, y que ¿por qué se lo llevó si era bueno? Y entonces, ¿dónde está Dios? Como que necesariamente tiene que hacer lo que nosotros, y ahí la gente, ahí es una gran contradicción vital, que la gente siempre está pensando que mi voluntad Dios me tiene que cumplir, y no es así. No es así. Efectivamente. Sí. Ahora, lo mismo pasa cuando cualquier hermano o persona que sea bautizada puede bautizar a otra persona, a un niño, en un momento límite, como la muerte, qué sé yo. Sí, eso es el todos nosotros podemos administrar en caso de necesidad, de urgencia, de un accidente, la persona se está muriendo, se puede uno conferir ahí el bautismo, mientras cumple el rito básico de decir, te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un bautismo ahí de... Sabiendo que esa persona no está bautizada. Exacto. Claro, sabiendo, sí, pero sí. Un bebé, sí. No sé. Sí. Entonces también cumple nuestra... Ahí como que... Ahora, también hay que he escuchado, porque no lo vi ahí en la lectura, la idea, ¿cierto? Siempre es que la persona esté consciente, ¿cierto? Esté consciente, te puede recibir, porque ahí dice, justamente, no es solamente que la persona se esté, sino que obviamente, pero sí está en enfermedad grave, pero la idea es que esté en conciencia para, ¿cierto?, recibir esta unción. Claro, pero también puede ser que tú o la persona no esté grave. Yo me siento enfermo. ¿Sí? Hoy día hay tantas enfermedades visibles y no visibles. Uh-huh. A lo mejor me siento depresivo, a lo mejor me siento, no sé, angustiado, no sé. Y si el sacerdote está haciendo la unción a quienes quieran, los enfermos, que si no, tú también puedes pasar, porque también a ti te... ¿Pero exige un nivel de conciencia de la persona que recibe la unción?
¿Hay eso? Sí, ¿o sí, lo puede hacer no, la no conciencia? No, no, ejemplo, no, no, en coma. No, yo no. Ah, eso bueno. Yo, no sé, está en coma. Ah, bueno, aquí es diferente. No, por eso digo yo. Bien. Bueno, que se queda que un poquito ir al fino, pero... Sí, pero es que bueno, siempre está la intención de buena fe en que, imagínate, una persona está postrada, uh-huh. Está pasando por un periodo en que no está 100% consciente, porque uno es un periodo en donde uno no sabe realmente la lucidez de la persona. Sí. Pero tú puedes pedir que se administre, porque antiguamente, no sé exactamente la fecha, pero lo que hoy día conocemos como lo que leías tú, la unción de los enfermos, antes se llamaba la extrema unción. Claro. Que en el fondo lo que se asumía por parte de la iglesia es que en un caso de extrema riesgo vital, o sea que está más cerca de la muerte que de la vida, se administraba ese sacramento. Pero después la iglesia, claro, viendo este contexto, estos tiempos, tú puedes llegar a una enfermedad crónica y no estás necesariamente con un riesgo vital, entonces se abrió esta posibilidad de que efectivamente tú también correcto. Puedas recibir este sacramento. Y ahí el discernimiento es no olvidar que en todo sacramento, en fondo, como Dios, Jesucristo está presente, lo que uno está pidiendo más que la sanación inmediata, como una suerte de milagro a mi medida y lo que yo quiera aquí y ahora, es que tú estás pidiendo que Jesús te acompañe o nos acompañe, porque hay una experiencia de dolor en la familia, para que Jesús nos permita sobrellevar esa cruz que en esos momentos puede ser válidamente una experiencia muy humana de angustia. Más allá si está realmente la persona en el último momento de la muerte o es una enfermedad crónica larga que pareciera ser de que se va a dilatar por mucho tiempo. Ahora, claro, a nosotros nos pasa a veces, lo hablo en forma personal, el tema de ir a visitar a los enfermos y llevarle la comunión, y a veces esperan que vaya el sacerdote. Entonces también nosotros en algún momento también tenemos ese no problema, sino que eso de que si no es el sacerdote no vale. Tenemos que pensar en eso, ¿no es cierto, don Javier? Que bueno, nosotros vamos en nombre de Jesús, o sea, en nombre de Dios y con la oración y pidiendo realmente por a lo que vamos, por el enfermo. Entonces no, en un momento determinado es la oración la que va. Sí. ¿Va a ser la fuerza o estoy...? Sí, no, sí, es verdad, efectivamente, estos son temas que van acompañados en la formación, en la piedad de las personas, que de pronto la fe queda un poco asociada a un acto demasiado material, a un rito demasiado en lo simbólico, y perdemos un poco el norte, que en el día a día muchas veces perdemos la confianza en nosotros mismos, no en el sentido de que es por nuestra propia fuerza, sino que también en nosotros actúa Jesús y el Espíritu Santo, y eso es una enseñanza en que, pensemos en las antiguas comunidades cristianas, por ejemplo, los sacerdotes visitaban a la comunidad y después había meses en que no había sacerdote. Y la fe de esas comunidades, por lo que hemos visto, era bastante fuerte, pero sin embargo habían disensiones, habían problemas, y en las epístolas de San Pablo vemos muchas veces que después volvía a San Pablo y encontraba que toda la comunidad estaba revuelta, que había un problema. Bueno, eso es como para enseñarnos de que en el día a día de hoy, siglo XXI, volvemos a tener de alguna forma los mismos problemas, de que es que yo soy de tal sacerdote, es que yo sigo a tal persona, y eso va debilitando la fe porque la va transformando en algo puramente humano. Claro. ¿Entiendes? Claro. Sí, no, sí. Eso lo tratamos de la parte normativa, cambia lo normativo y perdemos de vista justamente la presencia de Jesucristo, porque lo que hizo José, claro, si es ministro de comunión y lleva el cuerpo de Cristo, entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué lo lleva el ministro de comunión y no lo lleva el sacerdote? Entonces, ¿está o no está presente el cuerpo de Cristo? Está. Pero es que yo no veo el sacerdote, dirá la persona. y lo otro que yo no, bueno, a lo mejor peco ingenuo, no sé, ¿por qué siempre tiene que, a ver, si va un rezador a un velorio a rezar, hay que hacerle un aporte? ¿Por qué si, no sé, van a un funeral, tienen que hacerle un aporte? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿cómo nace eso? Nunca lo he investigado, ¿cómo nace? Es que este tema, bueno, a propósito que estuvimos en los días del patrimonio
cultural, recordando el sábado y el domingo. Yo estuve pensando, claro, efectivamente nosotros solemos de pronto aferrarnos a tradiciones religiosas que están solamente anquilosadas, ancladas en la devoción popular del pueblo. Y no tienen más fundamento que esa fe espontánea que surge porque todos los hombres buscan en su corazón esa religiosidad, la llevamos dentro de nuestro corazón. Pueblos incluso que son paganos han tenido ese deseo de buscar la trascendencia. Pero en este caso específico de los rezadores, los noveneros, en fin, tantas tradiciones, de pronto se realizan ciertas costumbres que no tienen más que otra validez que la costumbre histórica, que en algún momento una persona lo comenzó a hacer así y se transmite de generación en generación, y por el valor a que es que yo lo aprendí de mi padre, lo aprendí de mi abuelo, se sigue haciendo así. Y ahí es importante la formación. Esto que, por ejemplo, estamos leyendo acá, lo que tú planteas de esta cultura religiosa, es un poco recordar de que, ojo, hay que tener cuidado con nuestra formación, porque de pronto empezamos a dejar entrar ideas espurias que contaminan nuestra fe y nos distorsionan un poco nuestra acción. Y de pronto la vida cristiana es más liberadora de lo que uno cree. De repente nos aferramos tanto a estas tradiciones, con todo lo ricas que son, que de pronto nos empezamos a cargar mochilas y ritos que son excesivamente ajenos, sí, a lo que son propiamente la vida litúrgica, lo que ha normado la iglesia. Claro. Por ejemplo, es que, tanto que una vez uno escucha, es que no rezaste la novena. Bueno, pero es que el contexto y el lugar dirá si eso corresponde o no, claro, corresponde. En rigor, si hay devoción, la gracia va a estar presente. Pero uno no puede aferrarse a esa obligación del deber. Eso de pronto nos empieza a arrastrar a una fe que está anquilosada en un moralismo, que lleva un poco incluso a las supersticiones, tantas cosas que de pronto nos alejan de la vida, claro, propia del, claro, centro de la iglesia. Claro. Y ahora no olvidemos que cuando nosotros rezamos a diario, de mañana a la tarde o a veces en algún momento del día, en nuestra oración nosotros estamos rezando por todos, y eso no es menos ¿en qué contexto lo coloco? Si hay una persona de mi comunidad que falleció, el hecho que yo no esté presente allá no significa que yo no haga mi oración y lo considere a esta persona, y va a ser tan válido como estar presente. O sea, quienes rezamos de mañana y de tarde, sabemos que eso es importante y lo tenemos presente. Entonces, también, o sea, hay mucha gente, con eso quiero decir yo que hay mucha gente que reza por la mañana, por la tarde, al acostarse. Entonces, también tiene un valor inmenso, porque estamos rezando por todos. Sí, sí. ¿Ah? Yo creo que aquí el tema de fondo es que solemos materializar mucho los actos de fe. Entonces, si no veo que es de esa forma y como acostumbro a verlo, entonces no ocurre nada. Y eso no es así. Claro. No es así. Qué interesante todo, sí, este tema, sí, conversarlo en una forma, con una mirada bien. Fíjese que don Carlito me mandó un video dentro de la semana. Yo lo bajé y vamos a conocer ese video un poquito antes de seguir avanzando con nuestro programa. Muy, ¿me parece? Bien. Sí, muy bien. Muchas bien. Gracias. ¿Cuánto he querido celebrar con ustedes esta cena de Pascua antes de mi muerte? Porque les digo que no volveré a celebrarla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el fruto de la vid. Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que no volveré a beber el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Bendito sea, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra. Esto es mi cuerpo entregado por ustedes.
Hagan esto en mi memoria. Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre, derramada por ustedes. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy contemplamos a Jesús, sumo y eterno sacerdote, que desborda su gran amor hacia nosotros y dice en la última cena, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Es decir, que su amor por nosotros se desborda y cómo Él desea quedarse con nosotros. Y por eso en su gran amor dice, tomen, esta es mi sangre, tomen, esta es mi carne, coman, beban. Entonces el Señor Jesús quiere quedarse por nosotros, con nosotros, quiere ser nuestro alimento, quiere ser nuestra fortaleza en el camino de la vida. Por esto nosotros hoy miramos hacia Jesús y digamos con Él, aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Que nosotros también entonces tengamos hambre, tengamos esa hambre de estar a la mesa con Jesús, que seamos hombres y mujeres de Eucaristía, que tenemos necesidad de alimentarnos de Jesús para que nosotros transformemos nuestro corazón con la presencia del Señor y conducidos por el Espíritu pasemos por este mundo haciendo el bien. Hoy, día de Jesús, sumo y eterno sacerdote, somos invitados también a orar para que tengamos más vocaciones, para que tengamos más sacerdotes, para que nunca nos falte este pan de vida. Yo les invito como obispo a que trabajemos por las vocaciones, a que oremos para que nuestra diócesis tengamos más seminaristas, más vocaciones al sacerdocio, pero que también tengamos más familias que en torno a la Eucaristía vivimos nuestra fe. Familias que en torno a la Eucaristía fortalecemos el amor, fortalecemos la unidad familiar, para que de ahí, de nuestras familias cristianas, salgan esas vocaciones maduras al sacerdocio para que sean como Jesús quiere que seamos. Por esto, mis queridos hermanos, hoy día de Jesús, sumo y eterno sacerdote, fortalezcamos nuestro amor a la Eucaristía. Bien, de vuelta, ¿qué les pareció el video, chiquillo? Muy bien, muy bien. Bonito. Sí, está bonito, sí. Bien, Carlito, así de gusto que... Está muy relacionado justamente con lo que hoy día estamos conversando. Lindo video. Bueno, hoy día vamos a continuar con el Evangelio, ¿verdad? Uh-huh. De este día, jueves primero. ¿De junio? ¿De junio ya? Junio. Dice, Eva, lo voy a leer yo, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegada la hora de pasar de este mundo a su Padre, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a tener que invitar, parece que a un cantor, ¿eh? Nos falta cantar. Tenemos un comentario, don Javier. Sí, el comentario para este evangelio aquí indica lo siguiente, voy a leer. El relato presenta los intensos y fuertes sentimientos de Jesús en relación con la cena pascual que celebra con sus discípulos antes de su muerte. La intención de Jesús es que esta cena sea el signo de lo que serán las demás celebraciones, el recuerdo de que Él ha entregado su vida, sus sueños, sus esperanzas y su lucha por la instauración del reinado de Dios. El Señor todo lo ha entregado por los amigos y por la humanidad. Todo lo ha entregado. Sí, yo quería hacer el alcance porque justamente de lo que señalaba en algunos escritos por ahí, decía que
justamente el jueves posterior a la solemnidad de Pentecostés, en algunos países se celebra la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, festividad que no aparece en el calendario de la Iglesia Universal. Tú ya has señalado algo en relación a eso. Sí. Usted ya aclarará. Sí, es bueno poner en sintonía a las personas con esto que, bueno, estamos promoviendo la liturgia en las horas, pero también eso nos conecta con la vida de la Iglesia por el calendario litúrgico, que obviamente nosotros nos regimos en el día a día muchas veces por nuestro calendario civil, pero la vida espiritual tiene un ritmo que es el que la Iglesia ha dispuesto a través de su calendario litúrgico, que es como una canción que pone ciertos énfasis, momentos fuertes, momentos más suaves, eso marca un ritmo en nuestra vida espiritual. Y en el caso de lo que tú mencionas, que efectivamente acá en Chile celebramos la fiesta de Jesucristo, sumo sacerdote, eterno y sumo sacerdote. ¿Qué es lo primero importante? Yo ahí como te voy a dar una tarea, si pues sería bonito para la próxima semana, porque dentro de las celebraciones litúrgicas hay tres categorías, que una de ellas es la fiesta, pero hay otras que no las voy a aclarar, pero simplemente mencionar de que sería bueno para que el público pudiera ahí interiorizarse, que están las memorias, la fiesta y la solemnidad. Entonces, en este caso, pasamos al el rango de la categoría de fiesta. Ya el nombre dice bastante, porque estamos destacando un aspecto importante de Jesús. Jesús como sumo y eterno sacerdote. Y lo primero a decir de que efectivamente no está en el calendario, es como realmente una rareza, no está en el calendario universal. ¿Eso qué quiere decir? De que no se celebran todas las conferencias episcopales del mundo. En algunos países no se celebra. Pero hay una historia bien bonita, porque en el caso de Chile, esta fiesta viene no de Chile, sino que viene de España. En 1973 se promulgó, no hace tanto para los tiempos de la Iglesia, no hace tanto. En 1973 la Conferencia Episcopal Española, promovida por el arzobispo de ese entonces de Valencia, aquí tengo el nombre, de Monseñor José María García Leiguera, promovió esto y logró la aprobación de la Santa Sede y se introdujo en el calendario litúrgico de España. Y después otras conferencias episcopales lo consideran algo positivo, realizar esta fiesta, como recordás tú, después de el jueves, después de Pentecostés, y gran parte de los países, si no me equivoco, casi todos o todos, en Sudamérica y en México también, por ejemplo, han incorporado a su calendario litúrgico esta fiesta de Jesucristo, eterno y sumo sacerdote. Entonces es bonito ver de cómo esta, a propósito que celebramos el patrimonio en Chile, cómo hay una diversidad en la Iglesia que no anula la universalidad que tiene la Iglesia. En algunos lugares se celebra esta fiesta y en otras no. En donde no se celebra, simplemente se recuerda a memoria libre San Justino. Pero en el caso nuestro, en la Conferencia Episcopal de Chile, ya hace varios años se celebra este jueves a Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Sí, como nuestro programa está también destinado a catequizar un poquito, sí, a conocer, a entender, yo sé que de repente hay términos que no nos quedan claros porque a veces desconocemos también, ¿no? Entonces, para los que nos están viendo, don Javier, conferencia episcopal. Sí. ¿Qué significa conferencia? Sí, lo que ocurre es que, bueno, la administración de la vida de la Iglesia se hace compleja porque esto ha ido creciendo desde hace ya varios siglos, ¿no es cierto? Entonces, las iglesias han tenido que administrarse y repartirse territorialmente las jurisdicciones de lo que les corresponde con su feligresía. Entonces, en el caso de las conferencias episcopales, lo que viene a hacer es algo así como una reunión de todos los obispos de un país, y se reúnen en una asamblea, y esa asamblea, que pasa a ser la conferencia episcopal, es algo así como la cara visible de todos los obispos que en comunión, obviamente con el Papa, buscan dar lineamientos a nivel del territorio nacional para efectos de espiritualmente guiar
pastorear a los fieles. Entonces eso es una manera administrativa en que se puede ordenar la vida de la iglesia en un país. Y las conferencias episcopales vienen, digamos, a ser estos centros que con cierta frecuencia ellos se reúnen y dan ciertos lineamientos para la vida de la iglesia en un país. Y eso es más o menos, a grosso modo, lo que uno puede... podemos decir en términos muy generales lo que son las conferencias episcopales, que eso no va en desmedro de la jurisdicción que tiene cada obispo en su diócesis o arquidiócesis. Claro. Cada obispo es consagrado, está su función es cuidar el pueblo de esa diócesis o arquidiócesis, pero claro, a nivel nacional muchas veces hay que ponerse de acuerdo en ciertos lineamientos, y desde ese punto de vista las conferencias episcopales vienen a ayudar a que los distintos obispos puedan dar ciertos lineamientos para administrar y más que administrar, en el fondo guiar al pueblo de los fieles en un país determinado. ¿Pero eso pasa solamente por ellos, por su sabiduría de ellos, por su, no sé, porque los guía el Espíritu, o porque es algo que ellos rescatan desde las bases? Se me estoy metiendo, no sé, pero es que, un paréntesis del programa. Sí, es que las conferencias episcopales en rigor no siempre existieron. Ya. Al principio, digamos, cada iglesia local tenía su obispo, y por una cuestión de tecnología no existía, las administraciones prácticamente eran autónomas, o sea, el obispo con la designación que tenía del Papa. Pero a medida que esto fue creciendo, porque las naciones no existían antes, eran territorios de reinos, pequeñas localidades, entonces no existía esa necesidad de agrupar a los obispos bajo un mismo territorio. Era un obispo en una zona, y ese obispo estaba totalmente desentendido de lo que sabía el otro obispo, porque prácticamente no se veían. Claro. Y cuando se juntaban, generalmente era para casos como los concilios. Y muchas veces los concilios, eso lo vemos en la historia, a veces no todos podían ir, porque costaba mucho llegar, porque estaba enfermo. Eso es un tema, nos hace recordar un poco que no siempre la iglesia ha sido como la vemos hoy día. Uh-huh. Es bonito ver eso, porque lo que hablábamos de las tradiciones populares, correcto, la iglesia es dinámica, o sea, es estática. Si nos quedamos en eso, es que en la época de mi abuelo se rezaba así. Sí, pero es que la iglesia es viva, no está muerta, no es una fotografía. En algún momento vamos a tocar dentro de nuestro tema también la jerarquía, para que se conozca, sí, no, como es. Yo creo que es una parte interesante, sí. Hay muchos que escuchamos de algunas cosas, pero hay cosas que nos quedan. Sí, a mí que me dejó bastante claro también, dentro de la lectura y la meditación y las reflexiones e informaciones, era justamente del establecimiento de la Eucaristía en este Evangelio, porque aquí lo que, verdad, realiza Jesús es un agradecimiento justamente al Padre por su amor y su misericordia, y de ahí está la cara de Eucaristía. Y justamente que en esa época el griego indicaba que Eucaristía era agradecimiento, acción de gracias, sí. Entonces de ahí viene esta palabra de justamente de Eucaristía, que se instala la Eucaristía y el sacerdocio. Exactamente, por eso donde se celebra esta fiesta es un momento propicio para pedir al Padre a través de Jesús por todos los sacerdotes, para que sean fieles a Jesús, para que sean buenos pastores. Es una suerte de espacio que se abre en este día para tener muy presente la vida sacerdotal, efectivamente. Sí, bueno, también ahí está el tema que señala, ¿verdad?, en este evangelio, del pan y el vino, porque yo creo que para muchas personas, viendo el punto de vista, siento que tratan de serlo muy concreto, de querer pensar que cómo esa hostia, cómo ese vino va a convertir, ¿cierto?, en el cuerpo y la sangre, ¿verdad?, de él. Que hasta los protestantes, ¿cierto?, eso lo discutían, de que solamente era un símbolo, y la verdad no, sí. Pero ahí está lo que tú lo comentabas, la sala de lo que era el Espíritu Santo. Sí, bueno, hay ¿lo visitará el Espíritu Santo?
Hay hartas cosas en este evangelio. Que es cortito. Es cortito, no, pero está muy enjundioso. Sí. Hay que meditarlo. Yo simplemente, a ver, hay varias cosas, pero no quiero ser goloso, no puedo abarcarlo todo. Pero algunos puntos que es importante destacar. A ver, este tema es recordar que está en el contexto ahí bíblico, Jesús en la última cena, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa última cena en donde se celebra la Pascua en la tradición judía. Ese es como el contexto en el cual tenemos esta ventana en lo que es la vida de Jesús, preparando la pasión, ¿no es cierto? La última cena. Y lo primero que hay que recordar que Jesús, que todo lo previó, porque es Dios, en ese momento él es fiel a la tradición judía de celebrar la Pascua, y sus discípulos, ahí los apóstoles los reunidos, efectivamente también eran conocedores de la tradición judía. Pero aquí ocurre algo, y por eso es tan importante este evangelio: es fiel a la tradición judía, Jesucristo comienza una nueva etapa, es decir, la antigua alianza que estaba en la tradición judía, aquí comienza una nueva etapa en donde comienza la nueva alianza. Y en esta nueva alianza ya no se rige por la tradición judía, en donde estaba el sacerdocio asociado a la casa de Leví, a los levitas, que estaba inaugurado por la tradición que venía de Moisés. No, ahora ya es distinto, porque inaugura una etapa en donde el sacerdocio pasa a ser algo totalmente distinto, porque ya no está asociado a un acto puramente humano. El sacrificio ahora es el mismo que se entrega al Padre por todos nosotros. Y eso es hermoso, porque podríamos decir que la última cena, o la última cena pascual, uh-huh, es la primera para la nueva alianza. O sea, eso es sumamente relevante. Se termina un ciclo. Eso es importantísimo. Y eso obviamente no se dimensiona, porque también históricamente no se sabía cuál era la Pascua que celebraban los judíos. Y él celebra esta nueva Pascua. Claro, esta nueva Pascua, esta nueva Eucaristía, porque de hecho es como, ¿cierto? Él no quiero usar término incorrecto, pero como dices tú, justamente él es la nueva alianza, él, porque obviamente también se entrega, hace la voluntad del Padre, y por eso obviamente él agradece a él la oportunidad que tuvo. Pero ahora él, y como dices tú, también cuesta entender que también él es Dios. Claro, efectivamente él viene a hacernos, bueno, nosotros ya con la perspectiva del tiempo y inaugurando estos temas muy profundos, lo que tenemos que empezar a comprender es que el sacrificio que hace Jesucristo y que está ahí en la institución de la Eucaristía, es que la ley es imposible que nos dé la salvación. La ley judía es una preparación para poder entrar en los misterios de Dios. Uh-huh. Y por eso él dice ahí, perdón, en el texto, ¿sí?, he deseado ardientemente comer esta Pascua. ¿Por qué se destaca ahí en el Evangelio? Deseado ardientemente, porque él desea que nos salvemos. Y la única forma de salvarnos es a través de un sacrificio perfecto. Entonces, todos los sacrificios que se hicieron hasta antes de él fueron sacrificios que estaban bajo el amparo de la ley. Y el amparo de la ley es insuficiente para una justificación para que podamos entrar limpios de todo pecado. O sea, la única forma de limpiarnos es con un sacrificio perfecto. ¿Y quién puede hacer eso? Y solamente él, Dios mismo. No hay ninguna fuerza humana que pueda abrirnos las puertas al cielo. Por eso la institución de la Eucaristía está asociada, porque son dos eventos importantes: la institución de la Eucaristía, efectivamente, la acción de gracias. Sí. Pero ¿quién realiza esa acción de gracias? Ya no puede ser según la tradición de los levitas. Sí. Tiene que ser ahora con la nueva alianza, que es este nuevo sacerdote, y que lo hace una sola vez. Porque la tradición levita, efectivamente, todos los años, con cierta frecuencia, había que realizar el sacrificio. Pero estaba perpetuamente condenado a que estuviera siempre, nuevamente, otra vez, y otra vez, y otra vez, porque era un sacrificio humano. Yo sé que, bueno, no sé si yo estaré pasando de muchísimas ideas, pero cuando uno comienza a comentarizar eso, o a reflexionar sobre los momentos, al final uno dice,
Pilatos, ¿cierto? Lo que sea, ellos creían que estaban haciendo lo que ellos querían, pero no dando cuenta que en realidad estratega, por decirlo, no quiero usar el término, pero Jesús estaba claro que justamente llevó a todos los pasos para que ellos cumplieran justamente lo que debía suceder, pero ellos creían que estaban haciendo lo que ellos, ¿verdad? Creían que estaban haciendo lo que se merecía, que era justamente matarlo, pero la muerte, ¿cierto? La pasión de Jesucristo era justamente el paso para provocar este quiebre entre esta Pascua que hacían los antiguos judíos con esta nueva alianza que era que esta ciudad dice. O sea, ellos creían que estaban haciendo de maravilla, ¿ah? Pero al final hicieron todo lo que era para que se cumpliera justamente la voluntad de Dios. Pero cuidado, que hay muchos que creen que están haciéndolo de maravilla también, y es Jesús que actúa, o sea, no, Jesús sigue actuando en todo momento. Cuidado, pero yo creo que también cuando hablábamos en este tema de yo siempre tengo la idea, puede ser erróneo, que yo no manejo mucho, pero esta cosa de confundir un poco, de confundir a la gente, que en realidad quién está actuando. Ya no, esto no es cosa de leyes ni de normas. Y por eso digo yo a la gente, cuando siempre yo veo, cuando era un niño, ¿cierto? Que la gente, pero Jesús hubiera estado, si existiera Dios, ¿cierto? Si era Jesús, esto no hubiera sucedido. Eso no tiene nada, eso es como un poquito hacerlo muy, es algo muy burdo de lo que es realmente entender lo que es la voluntad de Dios. Sí, este tema nos toca lo que hemos hablado en los programas anteriores. Respecto a este tema de Jesús, que recordábamos un par de programas atrás, antes de Pentecostés, el tema de la ascensión. Veíamos que Jesús lo que nos preparó a los discípulos, después a todos los que venimos después, es Jesús que estuvo con ellos, estuvo visible y después muere, después se hace visible resucitado, pero ese intertanto, que son esos periodos de fiesta, de celebración que tuvimos después de la resurrección, es la preparación para entrar en esta nueva etapa que es este reino espiritual. O sea, Jesús viene a reinar, pero viene a reinar espiritualmente. Entonces, conectándolo con esto que estamos hablando acá, primero volver a recordar que he deseado ardientemente. ¿Por qué desea ardientemente la Pascua? Si fuéramos puramente tradicionalistas judíos, diríamos efectivamente que desea nuevamente seguir los ritos de la tradición judía. Pero él lo que está previendo y enseñando es que desea que se instituya la Eucaristía para que, haciendo sacrificio que solamente él puede hacer, nosotros por los siglos que vienen recibamos todos los beneficios que es la salvación. Eso es lo que está en juego. Por eso él desea eso, desea entregarse por nosotros. Y la institución de la Eucaristía tiene que ver con el beneficio que nosotros vamos a realizar. Eso es lo primero. Y lo segundo, porque porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir en el reino de Dios? En el reino espiritual que está comenzando. Porque como dice el texto bíblico, en Lucas, perdón, lo tengo por acá anotado, ¿sí? No me acuerdo. ¿Sí? ¿La tengo acá? Lucas 17:25. El reino de Dios está entre vosotros. A eso se refiere con el reino de Dios. O sea, ya en la vida de la iglesia, espiritualmente, está Jesucristo. Y eso es la liturgia. Jesucristo está presente. Cada vez que se realiza una misa, cada vez que celebramos la liturgia a las horas, es Jesús que se da por nosotros y que quiere que sigamos perpetuando eso. Entonces, en el reino de Dios, esta nueva alianza que comienza, este sacerdote eterno, es un sacrificio que nos va a permitir que comenzamos una nueva etapa. Y ese es ese reino, entre comillas, invisible, pero que a través de los signos, a través de los sacramentos, a través de la vida de la iglesia, vemos que está presente. O sea, no es que un reino que no va a ocurrir nunca, o que es una utopía, o que nunca va a llegar. No, está diciendo que ya está. Dos cosas. Si hubiera sido la tradición de los judíos, por ejemplo, técnicamente, ellos debían haber celebrado la Pascua una vez que él hubiera muerto, ¿cierto? Según tu tradición.
Pero eso Jesús se adelanta y no espera que él muera para que ellos celebren la Pascua. Él la acelera por hacer este, ¿verdad?, este nuevo cambio. Y lo otro, lo que dice, justamente el tema de la muerte y resurrección, es señalar que no depende de la presencia de él físicamente para que señalar que no, la compañía no es física, ¿cierto? Sí, sí. Justamente decía que, y por eso que llegó lo que dices tú, que haya resucitado, implica justamente que va más allá y ya la compañía no es solamente que él esté presente, sino que va a estar siempre. Claro, efectivamente, la presencia permanente de Jesucristo está en que él tenga que volver al Padre para interceder por nosotros. Porque si él sigue, o siquiera terrenalmente, cronológicamente, no se puede lograr ese sacrificio perfecto. Yo para eso quería que viéramos ahí un pequeño video para efectos de ir ilustrando algo que tiene que ver, no es una clase ni exposición de historia de la tradición judía, pero quería para que los televidentes y los que nos van a ver en este programa entendieran un poquito más esto de la tradición judía, Jesucristo como sumo sacerdote, sumo y eterno sacerdote, y la relación que tiene con la Eucaristía y el plan salvífico. Entonces, en ese video, que es lo que se puede ir viendo, está el templo en la época de Jesús, que es el templo de Salomón. Ahí hay yo les pasé ahora un pequeño diagrama, sí, que es una cosa muy sencilla, que es un diagrama en donde se nos muestra cómo era el templo por el interior. Esto es una reconstrucción. ¿Qué es lo que quiero destacar? Algo muy sencillo, porque esto no quiero hacer arqueología ni historia, algo también, pues, hay muchos detalles que yo no manejo, pero para efectos de ilustrar, ¿de qué se trata? El templo, bueno, como ustedes recordarán o hemos visto por ahí en nuestra formación, lo construyó Salomón. Ese templo fue destruido y después se reconstruyó. No voy a entrar en detalle si se reconstruyó una vez o dos veces, porque ahí hay una discusión entre los especialistas, pero el tema es que en la época de Jesús, en la época de Herodes, el rey Herodes, se había hecho un intento enorme de reconstruir lo más posible el templo a como era en la época de Salomón. Fue un esfuerzo enorme de reconstrucción. Bueno, el tema es que dentro de ese templo, como vieron en la imagen, está lo que es el tabernáculo, que es lo que está en el diagrama. Y dentro de ese tabernáculo hay espacios en donde va subiendo el sacerdote, el levita, y va preparándose para entrar a los distintos momentos, que primero es el vestíbulo, después el lugar sagrado, y después está la última recámara, que es la que está ahí a la izquierda, que es el, bueno, está en inglés, Holy of Holies, que es el lugar, el Santo Santorum, el lugar más santo del lugar. Son tres espacios. ¿Por qué destaco esto, que es de la tradición judía? Que obviamente que Jesús conocía eso. Porque ese sacrificio es el sacrificio de la tradición levita. Y esa tradición establecía que una vez al año, entraba un sacerdote que tenía los privilegios y tenía que realizar una serie de ritos, de purificaciones, y entraba a realizar el sacrificio en ese lugar que se abría una vez al año. Y el pueblo estaba afuera. Y lo hacía en representación para que todo el pueblo quedara purificado. Y el mismo quedara purificado. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con la fiesta que estamos viendo acá de Jesucristo sumo y eterno sacerdote? Que ese sacrificio, como habíamos dicho, es imperfecto, porque es un sacrificio humano. Jesucristo viene a recordarnos que este templo que se construyó físicamente, en la tradición que viene de Moisés, Yahvé le reveló los planos. Pero esos planos, cuando dice, constrúyelo así, y le dan instrucciones, está en Éxodo, está en Levítico, lo construyes así. ¿De dónde toma el modelo? Porque hay un como cuando uno construye una casa, hay un plano. ¿De dónde saca el plano? Bueno, se lo da Yahvé, pero ese plano es el modelo del cielo.
del reino de Dios en la casa del Padre. Entonces, todo eso fue una preparación para que cuando viniera Jesús y dice, ahora se ha cumplido y ahora viene la nueva alianza, bueno, ese sacrificio que Jesucristo hace es el único que entra en el templo. ¿En cuál templo? No en este. En el templo que es la morada donde está el Padre. Y el único que puede entrar es el único sacerdote, así como era con los levitas, que entraba a este lugar una vez al año. Jesucristo es el único que puede entrar a donde el Padre. Entonces, como entra a donde el Padre y ascendió al Padre, como lo celebramos en la ascensión, Él es el único que puede interceder por nosotros. Entonces, cada vez que nosotros participamos en la liturgia, estamos asegurados porque Jesucristo está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Y eso es fundamental, porque ahí uno ve el valor que tiene la liturgia. Oye, siendo bien así burdo, vamos a decirlo, esto fue entonces un dolor para ellos. Teniendo en consideración de que teniendo todo esto, sí, al final porque hablamos acá, ¿cierto?, de que ellos tienen una formación sumamente sacerdotal, sí, con mucha norma, y llega él sin norma, sí, ¿verdad?, sin ser el sacerdote de la curia, sí, sino que la formación, porque le dijo, llega y entra, ¿eh? Tiene que haber sido como, no creo que haya escrito sobre qué es lo que generó después la asunción de la asesinato. Claro, hay un tema ahí, porque lo vemos, lo hecho los apóstoles también, cuando Jesús ya ascendió al Padre y quedan los apóstoles y empiezan a predicar y a hablar de Jesucristo. Ellos, hay varios pasajes donde se habla que ellos todavía tenían la costumbre de ir al templo a orar. Iban a orar. Entonces estaba todo este tema, que en la historia de la iglesia es fascinante, porque viene este proceso en donde empieza a surgir el cristianismo como tal cual lo conocemos, pero está toda esta tradición judaizante. Correcto. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos judíos que hemos seguido a Jesucristo? ¿O ahora viene esta etapa en que, habiendo sido judíos, estamos llamados a ser cristianos en el sentido universal? Y ahí, por ejemplo, está esa tremenda pelea que hay entre San Pablo y San Pedro. Que San Pedro todavía está con ese tema judío y que la circuncisión, y viene San Pablo y le dice, hey, no, si eso no es así, esto es universal. Y en visión San Pedro entendió eso. Cuando está el lienzo y está esta serie de alimentos impuros, ahí entendió él este alcance, que ya el templo había quedado obsoleto porque había sido superado por el verdadero sacerdote, que es lo que estamos recordando en el programa de hoy, que ese es el sacrificio perfecto. Y todo esto era una figura para prepararnos a el camino que es con la iglesia, de prepararnos para poder llegar al cielo, que es nuestra patria eterna. ¿Sabes que en ese aspecto hay algo muy, muy, que podemos decir, quizás coloquial o cotidiano o una mirada? Porque el hecho de que podamos, ¿cierto?, conectarnos con el cuál es el realmente el significado, el sentido de la de este, ¿verdad?, del Evangelio de hoy con respecto a la Eucaristía, nosotros en ese aspecto también debiéramos, nos llama justamente a comunicar, ¿verdad?, esto que sucedió y también la misión, y lo que yo creo que también es parte de este programa, de difundir justamente el Evangelio y la palabra de Jesús. Y entre ellos señala, yo recuerdo cuando niño, y recordó acá, porque es una alegría, y ahí es donde está el sentir, que la gente dice, bueno, yo siento que Jesús está conmigo, y debiera hacer al cristiano estar muy alegre, muy contento. Y dice que una de las señales de ese cristiano es estar muy contento, muy alegre. Y a veces tenemos la visión de que la gente, yo digo, como la gente cuando se coloca, ¿verdad?, este camino que tomó Jesús de cuando se muere, y se dice, la gente debía estar muy contenta, muy alegre, aparte, ¿cierto?, lo netamente quizás físico por las personas, pero nosotros nos vamos preparando, debíamos ir preparándonos justamente al encuentro, en este camino, sí, el camino que nos dejó. Y nos señala, oye, yo he resultado ser el camino, ya la muerte no es
no es un fin, no es aquí se acabó, no es tristeza, es alegría. Y eso cuesta mucho, y yo creo que eso es parte también de, tú me dices está bien, o sea, si me lo rebaten, pero que justamente que la gente debiera estar constantemente en un momento de alegría, independiente de las cosas que están sucediendo netamente, que la economía, que esto, pero el hecho de que estás sintiéndose que está Jesús con ellos, la persona debería sentirse, ¿verdad?, con un gran regalo que tiene en su interior, porque tiene nada menos que a Jesús como compañero, como caminante que nos está llevando a este camino, ¿verdad?, que todos sabemos que va a llegar, pero es justamente que lo señaló con este evangelio. Sí. Ya la muerte no hay que temer, que se temía mucho, yo creo que antes. No sé si me he expresado bien o no en relación a este sentimiento que la gente normalmente, yo conozco gente que tiene miedo, vive con el miedo constante a morir. Y yo digo, que nos hemos vuelto sumamente materiales, hemos perdido nuestra espiritualidad, que nos ayudaría a la gente a ir más feliz de sentirse como seres espirituales, no como seres tan materiales. Sí, eso es un tema, da para largo, porque tiene que ver un poco cómo uno vive, porque uno puede decir yo tengo fe, y otra cosa es cómo vive esa fe. Y la fe, la vivencia de la fe, no es una cuestión puramente de un sentimiento, no es una cuestión puramente emotiva, por supuesto que hay algo de eso, somos seres humanos. Pero lo que tú mencionas, creo que nos debe invitar a, es un trabajo constante todos los días, a que cuando nos mundanizamos mucho, y es esperable de alguna forma, pero cuando dejamos que sea más mundo que vida espiritual, caemos en estas cosas, que decimos que somos cristianos, católicos, pero le tenemos miedo a la muerte. Decimos que somos cristianos, católicos, pero no nos gusta estar enfermos. Entonces, esas contradicciones vitales, yo creo que el Jesucristo lo que espera de nosotros es que sepamos profundizar en ese misterio, a la luz, bueno, de su palabra, pero también, bueno, para eso están los sacramentos, para eso está la oración, y ese paso es lo que marca la vida de un buen cristiano de un mal cristiano. No es que esté hablando mal en el sentido que estoy condenando moralmente, pero cada uno tiene que hacerse cargo de cómo lleva esos bemoles en el día a día, darse cuenta. Estoy bien, estoy mal conducido, estoy bien conducido, mi entorno me ayuda a llevar una vida de fe que me aporta, tengo buenas amistades, tengo una vida de parroquia activa, y eso va sumando, va creando un círculo virtuoso. Pero si no, vamos cayendo en un hoyo negro, en que de pronto nos llenamos de cosas y de actividades, y mi vida espiritual pues se va ahogando, se va apagando, y llegamos a estas contradicciones que dices tú, pues efectivamente. Sí. Hace un rato tú mencionabas, yo siempre yo me trato de colocar detrás del que está del televisor, sí, esa es la idea, sí. Claro, como siempre buscando las dudas, ¿no? una cosa. Entonces tú hace un rato explicabas muy bien lo que era, hoy día estamos, el reino de Dios se está viviendo aquí en la tierra, sí, ¿cierto? Sí, estamos, sí, ya. Y para hacerlo en forma muy simple, cómo yo estoy participando, cómo yo participo de este reino de Dios. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Sí. A ver, lo primero hay que entender, nuevamente vuelvo a la imagen del templo, pues no es sí. No una clase de arqueología, pero una exposición, sí. No va por eso. Que este templo, dentro de las características arquitectónicas, es un hecho muy curioso porque está construido con, al menos es la versión que sabemos, sí, porque ya no queda solo una muralla, ¿no? Exactamente. Está construido con unos ladrillos gigantes, unos bloques. Esos bloques no están con clavos, no están con tornillos, sino que están ensamblados uno sobre otro. Y esa es la imagen que después ocupa hasta el Dios de la Iglesia, que viene de esta idea de Jesucristo, que somos parte del cuerpo místico, porque somos piedras vivientes
de este cuerpo nuevo, de la nueva alianza. Uh-huh. Estamos unidos a Jesucristo como los ladrillos del templo, los bloques del templo. Nosotros estamos llamados a hacer eso, ladrillos vivientes de un templo. Bueno, ¿por qué toco eso con lo que menciono? Porque a través del bautismo, que es lo que recordás una sesión atrás, sí. Carlos, nosotros entramos en la vida cristiana. Ese es nuestro punto de entrada cuando decimos, bueno, yo sigo a Jesucristo. Bueno, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Bueno, bautizarme en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando inicio mi vida cristiana, entonces paso a ser ese ladrillo nuevo que se suma a este templo. Pero ese ladrillo, Jesucristo espera, como en la parábola de los talentos, que dé frutos. Y esos frutos tienen que ver con que uno renuncia al pecado, ¿no es cierto? O sea, ya no más. Predique la buena nueva y que imite a Jesucristo. O sea, esos tres elementos se esperan de todo bautizado. Y ahí está la libertad. Claro. Y ese es el camino que yo llamaba a decir que uno tiene que revisarse constantemente, como cuando va al chequeo médico, tiene claro. que espiritualmente decir, bueno, a ver, ha pasado un tiempo, estoy bien, no estoy bien, ¿qué tengo que mejorar? Y ahí es importantísimo que uno tiene que hacer ese trabajo de introspección constantemente, porque estamos en el mundo, estamos llamados a revisarnos. Y ahí es fundamental la liturgia de las horas. Es la liturgia de las horas, porque marca el ritmo de la canción. Yo me puedo saber la letra de memoria, pero si la letra no lleva un ritmo y no la ejecuto con ese patrón, la música suena horrible. Entonces yo podría tener una vida en que creo que estoy ordenado, pero si voy a misa solo los domingos y me desentiendo de mi vida a la semana, espiritualmente hay un vacío. O si voy a misa solo porque estoy obligado a ir a misa, también tengo un problema ahí con lo que es la obligación. Uno no está obligado por la ley judía a ir a misa. Sí. Es por la... estamos, podríamos decir, obligados por el amor, que es distinto. Es por el amor con que Dios se nos donó, a propósito de esta fiesta que estamos recordando, sí. Nosotros estamos comprometidos entonces a ir a misa y participar en la vida orante y visitar los enfermos, tratar de llevar una vida más caritativa. O sea, es que yo quiero, con todo respeto, pero yo creo que un poco para aclarar, porque yo creo que la gente ha atacado mucho, la gente no ha puesto los focos a veces a quien critique, a quien ataca. Porque hemos estado hablando de, ¿cierto?, como dice, el eterno y sumo sacerdote. Y yo entre la lectura y las meditaciones que decía, es justamente Jesús es, ¿cierto?, el eterno y sumo sacerdote, porque él siempre, en todo momento de su vida, en cada instante de su vida, ofrendó su vida a la voluntad de Dios. Lo que a veces, y se supone, digo, voy a hacer un pequeño, no sé si será muy tosco, digo, que es justamente que muchos sacerdotes, digo, de todo el mundo, no solamente acá, uh-huh. perdieron ese carisma de ser sacerdote, porque no ofrendaron al Padre y empezaron ellos a usar. Y que debieran, no, y eso a veces yo, con todo respeto a eso, pero que más debiera salvaguardar por su verdad, por su estudio, por lo que se ha hecho, que ellos deben ofrender completamente la voluntad del Padre. Y hay muchas veces cosas que no tienen nada que ver con la voluntad del Padre, con lo ellos como sacerdote, ¿verdad? Porque la gente dice, ¿qué esto es sumo sacerdote? Eso. Que su sumo sacerdote que él sí. completamente realiza ofrenda durante todo el día la voluntad del Padre, no la propia. Sí, yo creo que esa es válida la reflexión y un poco el transmitir un poco quizás a veces el malestar que hay en el ambiente. Sí. Pero yo quiero recordar algo que con esto del templo. Uh-huh. Antes en el Antiguo Testamento, la palabra sacerdote estaba reservada principalmente a los levitas, los que ejercían la función. Yeah. Pero con Jesucristo, el término sacerdote, principalmente en el texto, en la Biblia, el Nuevo Testamento, se refiere a Jesucristo. Y por extensión, se refiere a todos los bautizados, porque todos los bautizados estamos llamados, por el bautizo, uh-huh. a ejercer como sacerdotes.
¿En el sentido de qué? De ofrecernos en nuestra vida completa para sacrificio ante el Padre. Por eso nos unimos a Jesucristo cuando en nuestra vida hacemos actos de sacrificio. De repente está la idea un poco penitencial, sí, de la época de nuestros abuelos, qué sé yo, del ayuno, que el privarse de muchas cosas. Pero no, la vida del sacrificio cristiano es todos los días. Esa es la piedra viva. Entonces, ¿por qué lo conecto con lo que tú mencionas? Porque cometemos a veces el error de reducir la imagen de la iglesia solo a la imagen del sacerdote. Y, por supuesto, es que es importante el sacerdote, pero la vida de la iglesia es dinámica en el sentido que cada uno, dentro de su lugar, dentro de la vida que Dios le ha regalado y el tiempo que le regala, está llamado a ser un ladrillo de este templo. Entonces, cuando uno dice, es que enrostra, es que ese sacerdote hizo tal cosa, o ese obispo hizo tal cosa, bueno, efectivamente uno puede reconocer esos errores o esos momentos oscuros que hay, pero la iglesia es mucho más que identificar esos puntos que están asociados a la jerarquía de la iglesia. Todos somos parte de la iglesia. Entonces, el templo tiene mucho más ladrillos de los que a veces solemos ver, y eso hay que tener. No, sí, yo voy a la fortaleza de que lo que justamente ahí es una persona que ofrenda su vida justamente a la voluntad del Padre, está justamente haciendo un acto sacerdotal. Ah, por supuesto. Sin, como dice Jesús, sin necesidad de que tú estudiando y todo, está ofendiendo lo que corresponde, no por normativa todo, sino porque está ofendiendo su vida entera a su voluntad. Exacto. El hecho de ser bautizado ya. De repente nos perdemos. ¿Qué es esto de ser sacerdote? ¿Qué significa el sumo sacerdote? Pero si no entendemos que nuestra vida, si no la ofendemos, como si nos llamamos cristianos al Padre, a que se lleve a cabo la voluntad, que muchas veces no está dentro de nuestra razón humana, porque obviamente no es una razón humana, es una razón, verdad, que va más allá, que justamente del Espíritu Santo, y no los conectamos, no estamos haciendo realmente la ofrenda que está llamada justamente a lo que Jesús dice acá. Jesús dice que ese es el llamado que está haciendo en este evangelio, que ustedes después deberán de ahí, pero cuando yo recibo por el pan y el vino, y que cuando salga de ahí salga ofendiendo lo que la voluntad hace el Padre y no la mía. Entonces, de repente, la gente, ¿cuál es el significado? ¿Qué está diciendo Jesús cuando digo, por qué yo recibo, por qué voy y recibo, no solamente como un acto cotidiano de ir, tomar y salgo a recibir la hostia, sino que cuál es la fuerza, cuál es la misión que yo tengo, mi compromiso cuando lo voy a recibir, cuando lo tomo, de qué voy a hacer después? Durante esa semana me sigo confirmando mi compromiso a ofenderme, verdad, a la voluntad de Dios, que realmente es como le digo, ¿por qué voy y consumo la hostia del vino? ¿Qué quiero hacer con eso? ¿Es porque me voy a sentir mejor? No, lo está diciendo en este jueves, ¿cierto? Que esa es la misión que debo hacer, ir y difundir, por supuesto, el Evangelio de Jesús. Sí, efectivamente. Yo quería, a propósito de esto, de conectarlo con la liturgia de las horas. Sí. En el oficio de lectura, que está el texto que vamos después ahí a compartir, no sé si viste la aplicación de celular. No. Ya. No. Bueno, yo tuve que hoy día ocuparla, una cosa muy curiosa, que no es de demasiado tecnológico, que la tengo acá hoy día en el celular y no en el libro, porque, como decíamos, que esta fiesta no es universal, sino que está en algunas conferencias episcopales, no en todos los libros, en las ediciones, aparece esta fiesta, aparece otra lectura para este jueves. Correcto. Entonces, en esta que corresponde a la que sigue en España, efectivamente, porque viene de España, la fiesta está incluida en el oficio. Y quería destacar solamente una idea acá que complementa todo lo que hemos estado hablando, que dice lo siguiente, que es una encíclica de Pío XII, la encíclica Mediator Dei, el mediador de Dios, y dice, el pequeño extracto que quiero rescatar es el siguiente:
Cristo es ciertamente sacerdote, pero lo es para nosotros, no para sí mismo, ya que Él, en el nombre de todo el género humano, presenta al Padre Eterno las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres. Ese es el pasaje que quería destacar. O sea, Jesucristo, eterno como sacerdote, intercede por nosotros, no para sí mismo, porque Él no lo necesita, en el nombre de todo el género humano. ¿Y sabes por qué lo quería destacar? Porque, mira, a ver si me funciona la relación que estoy tratando de hacer. Porque la semana pasada salió el tema si se salvan los que no conocen a Jesús. Exactamente. Y yo me llevé la tarea para la casa. Los pueblos antes de Jesús. Por supuesto. Y los que no conocen a Jesús ahora. Bueno, resulta que el catecismo en el 846 toca ese tema, justamente ese tema, porque alguien puede decir, por supuesto que no se salva. Porque la respuesta sería, porque solo Jesús salva. ¿Ya? Entonces, el catecismo toca ese tema. Ellos no vivieron con Jesús. Claro. O alguien que está en la selva y no conoce a Jesús. Bueno, en el 846, fuera de la iglesia no hay salvación. Lo pone como un afirmativo. ¿Ya? ¿Cómo entender, dice el catecismo, esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la iglesia? Si tú te das los textos de los padres de la iglesia, muchas veces fuera de Jesucristo no hay salvación. Pero mira cómo lo interpreta el catecismo y salva el tema. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo, está citando un texto del Concilio Vaticano, y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de Él, de lo que les dice su conciencia, la ley natural, ¿sabes? Pueden conseguir la salvación eterna. Entonces, ¿cuál es el tema? Jesucristo, como dice ahí la encíclica que recuerda Oficio de Lectura, hace sacrificio por todo el género humano. Entonces, una persona que, no conociendo a Jesús, realiza acciones buenas, porque se rige por la conciencia, ¿no es cierto?, está bajo el amparo de ese sacrificio de Jesucristo. O sea, Jesucristo también está intercediendo por esa persona, y por eso esa persona puede realizar las acciones buenas que realiza. Ahora, por ejemplo, una persona que no puede discernir, hablemos de una persona que lamentablemente nació con incapacidad mental. Claro, una incapacidad mental. Ya. ¿Cómo se encuentra la salvación? Ya. Pero estamos hablando de que esa persona ni siquiera puede discernir si conoce o no a Jesucristo. Claro. En su discapacidad. Uh-huh. Ya. Bueno, en ese caso, como no hay un discernimiento por conciencia, queda al amparo en la misericordia de Dios, porque es un hijo de Dios. Es en el sentido que es creación divina, es una persona humana. Efectivamente, la misericordia. Es lo mismo que pasa en ese caso con los niños que no nacen, o los que son lamentablemente víctimas de un aborto. Esos niños no conocieron a Jesús. Entonces, teológicamente, ¿qué pasa con ellos? ¿Se condenan o no se condenan? Bueno, la iglesia por eso dice que siempre, en la infinita misericordia de Dios, y siempre los tiene presentes en la misa, Dios intercede por ellos. El sacrificio de Jesucristo también abarca a ellos. Eso es un muy buen tema de discusión. Sí, muy buen tema, pero no lo vamos a arreglar. No. Pero ese es lo que quería rescatar. Surgieron muchas preguntas. Quería rescatar eso, el tema de que por la fiesta, el sacrificio universal de Jesucristo incluso abarca a los que no conocen a Jesús. También llega a ellos la salvación del género humano. Pero es distinto decir que los que no creen en Jesús, porque los que no creen en Jesús libremente han rechazado el amor de Jesús. Por eso San Juan dice, el juicio no es que Jesucristo no vino a condenar a nadie. El juicio va a ser basado en la evidencia misma de si amaron o no amaron el mensaje de Jesucristo. Se condenan a sí mismos, literalmente. Jesús no quiere que nadie se condene. No. Si a eso vino. No, amor. Todo lo contrario. Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. Eso es lo que yo creo que a veces un poquito, por decirlo, se confunde. ¿Te acuerdas? Si Dios castigador, lo castigo a palo. Entonces, todo ese lenguaje que se va vulgar, ¿cierto? Coloquial, que se ha, como dices tú, de generación en generación, ha confundido, justamente porque la gente no ha tomado la palabra, el evangelio, lo ha leído, lo ha reflexionado y lo ha tratado así de también un poquito de socializar con alguien,
y empezar justamente a hablar qué es lo que él quiere decir. Sí, hay mucha esperanza que hay que llevar a tanta gente que está sufriendo, porque siempre se me viene ese pasaje de la prostituta que le iban a apedrear. Y ahí está el maestro. ¿Y qué es lo que hace él con todo el peso de la ley que está en la tradición judía? Es que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, y efectivamente termina, es un poco el humor de Dios. Me gusta ese como humor de Dios en esos pasajes que son muy solemnes, porque al final Jesús se queda solo con ella, lo cual está diciendo que nadie salvo él está libre de pecado. Claro. Entonces, ¿quién puede condenarla? Y él mismo le dice ahí, mira, nadie te va a condenar. No peques más. Esto es la invitación a no pecar, lo que hablamos del bautismo. Así es, bien. Entonces, cortito el evangelio, pero sí, nos dejó, pero Nos sobrepasamos en el tiempo, yo creo, pero estuvo muy interesante. No, Jesús, a él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, ya vamos llegando al final de nuestro programa hoy día, que quedan muchas cosas. Sí. Hoy día nos alargamos, pero hoy nos fuimos, pero es muy interesante. Sí. Yo tengo dos profesores aquí, así que algo voy a aprender. Todos aprendimos. De hecho, a mí, disculpa, la discusión, la reflexión me dio muchísimo más claro. Oye, se van despejando tantas cosas, pues, tantas dudas, se van despejando. La verdad, siento, pero mejor. No, de todas maneras, vamos, bueno, es que en el fondo es la idea, y ojalá pudiéramos transmitir esto a quienes nos están viendo, porque sabemos que nos están viendo, o sea, y eso es interesante porque existe ese interés de conocer, nosotros modestamente podemos entregar, y también queda el discernimiento de cada uno. Este granito de arena. Yo quiero, hoy día pedir por cada uno de los enfermos, de los hospitales, en las casas, en el campo, bueno, donde estén, pedirle a Dios que los acompañe, que les ayude a entender la enfermedad, que a veces es entendible, por así decirlo, y cuesta tanto superarlo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Yo quería tomar, no voy a hacer nada original, pero con mucho cariño, tomo una de las peticiones que se hizo de día en víspera en la liturgia de las horas, propósito de Jesucristo sumo sacerdote. Cristo sacerdote eterno, glorificador del Padre, haz que sepamos ofrecernos contigo para la alabanza de la gloria eterna. Escúchanos, Señor, te rogamos. Sí, yo voy a, dentro de lo que es la reflexión de este y conversación de este evangelio, voy a pedir por la consagración de jóvenes, jovencitas, a lo que es justamente a este camino de sacerdocio, pero también para aquellas personas que se puedan sumar, que puedan no entender o no cómo comenzar, que tomen la Biblia, que comiencen donde sea que la abran y comiencen a reflexionar, porque como lo he dicho acá, todos estamos llamados a ser sacerdotes, si es que por supuesto nos ponemos en la mano de la manera de Dios, y por eso roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bien, vamos a pedir al Padre entonces que nos bendiga, que nos siga acompañando durante la semana, durante todo el tiempo, que, ¿no es cierto?, que acompañe a nuestra familia, y que este espacio que estamos haciendo con tanto cariño, porque comenzamos frío y terminamos muy calentito, y queremos seguir, porque así es la palabra de Jesús. Y bien encendida la vela, ya, hoy día ya por lo menos se mantuvo la vela bien, pero la semana pasada tampoco. No se apagó y nunca se apaga. Pidámosle un poco bueno del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le parece? Bien, nos fuimos, pero... Sí, ¿eh? Nos vamos a despedir. Yo ¿De creo, nuestros amigos? De nuestros amigos. Siempre nos queda, es que estamos tan, sí, terminamos, claro, tan, sí, concentrados que nos olvidamos de algunas, no, sí, cosas, ¿eh? Pero bueno, no, despedirnos de todos aquellos que nos están viendo. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Sí, muchas gracias por, gracias por acompañarnos. Qui a visitavit et fecit redemptione plebis suae. Et erexit cornus adultis nobis, in domula vi pueri suae. Liturgia de las horas, oficio divino, lectura patrística. Cristo, sacerdote y víctima. Pío XII, Papa. De la carta encíclica Mediator Dei. Cristo es ciertamente sacerdote, pero lo es para nosotros, no para sí mismo, ya que Él, en nombre de todo el género humano, presenta al Padre Eterno las aspiraciones y sentimientos religiosos de los hombres. Es también víctima, pero lo es igualmente para nosotros, ya que se pone en lugar del hombre pecador. Por esto, aquella frase del apóstol, tener los mismos sentimientos propios de Cristo Jesús, exige de todos los cristianos que, en la medida de las posibilidades humanas, reproduzcan en su interior las mismas disposiciones que tenía el Divino Redentor cuando ofrecía el sacrificio de sí mismo, disposiciones de una humilde sumisión de adoración a la Suprema Majestad Divina, de honor, alabanza y acción de gracias. Les exige asimismo que asuman en cierto modo la condición de víctimas, que se nieguen a sí mismos, conforme a las normas del Evangelio, que espontánea y libremente practiquen la penitencia, arrepintiéndose y expiando los pecados. Exige finalmente que todos, unidos a Cristo, muramos místicamente en la cruz, de modo que podamos hacer nuestra aquella sentencia de San Pablo: estoy crucificado con Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria Patri et Filio. Buscando obreros hoy, te quiero.